Saludos, lectores. Les habla Tesoro de la Historia. Aquí estoy con un nuevo video donde mostraré una mitología griega. En el himno órfico, Fusis era una diosa de la naturaleza que surgió en los principios de los tiempos. Aunque no se tenga mucha información sobre ella, se sabe que los romanos la llamaron Natura. Ello dio origen a la naturaleza divina del mundo y también al orden de las cosas. Los órficos la llamaron Protogenia, que significa la primogénita, por haber surgido de la nada. Por otro lado, se dice que fue creada por Demiurgo cuando existía el caos para darle vida a la tierra misma, pues ésta se mostró en un estado árido. Demiurgo quería ordenar el caos y creó a la hermosa Eurinome. Eurinome no hallaba dónde posar sus pies, entonces Demiurgo hizo a Hidros y Tesis, mares primogenios. Y así continuó ordenando la masa caótica. Creó a la serpiente Ofión, que se unió a Eurinome, y esta transformada en paloma puso un huevo en el cual se enroscó Ofión para darle calor. De los mares, Hidros y Tesis surgieron Cronos y Ananke, que se entrelazaron también alrededor del huevo para darle estabilidad a lo que saldría de ahí. Entonces el huevo se abrió y de él salió la tierra con el Averno y las montañas en ella. Era un lugar muy árido, así que Demiurgo creó a Fusis para darle vida a la tierra. En ocasiones se la identificaba con Gea, con Eros Protogenios, el deseo sexual, o con Fanes y Tesis como dioses creadores. En el himno órfico se dice que Fusis brindaba los aromas al planeta como también belleza y luz muy brillante. Para los griegos era madre de todo porque daba vida a las cosas y las hacía crecer. Se manifestaba como un ser antiguo y divino. Ella era el arte de toda figura natural. Se la caracterizaba por ser inmortal, nocturna, estrellada, poderosa dama, que no tenía ni un padre ni una madre, pues su maravillosa estructura era única. Ella misma es el padre de su propia esencia. Es muy floreciente, con una grandeza de sabiduría, lograba conectar la tierra con los cielos. Se la consideraba un líder, que reinaba en lo infinito portando la vida. También otorgaba la justicia divina, como la alegría. Daba el dulce para los buenos, pero el amargo para los malos. Al ser naturaleza, provenía una riqueza a los nutrientes y daba madurez a los frutos. Gracias a ella, todo podía surgir. También traía la descomposición de las cosas y la disolución. Ella era una gran nodriza y madre bondadosa. Tenía una mente abundante, muy bendita. Por ella el mundo fluía rápidamente en algunos sitios, como arroyos o las gigantes. Se cree que tenía una relación con Gea, ya que ésta, al ser tierra, la naturaleza la cubre con su belleza. Hay un mito donde sostiene que la Titanomaquia destruyó todo lo maravilloso que la naturaleza establecía en cada día. Y después de la batalla devastadora entre Zeus y el monstruo Tifón, el planeta había perdido mucho, al igual que los cielos. Entonces Fusis decidió recrear su sustancia e esencia. Con el pasar del tiempo, cerró las brechas abiertas en la superficie rota de la Tierra y selló con el vínculo indivisible de carpintería esos acantilados de la isla que habían sido rasgados de su cama, que vendría a ser la Tierra el elemento que la sostiene. Otro mito cuenta que fue Fusis quien dio vida a la raza de hombres en la Edad de Oro. El surgimiento de esto fue que ella al principio mezcló los átomos en cuatro combinaciones que vendría a ser tierra, agua, fuego y aire, o sea los cuatro elementos. Y más tarde la tierra tomó el lodo sin semillas y lo colocó sobre el agua caliente y el aire ardiente. Aceleró el barro lleno con el aliento de vida y le dio una forma perfecta que se convirtió en una cosecha dorada. Con las raíces de su estirpe vio nacer al hombre. Estos eran iguales a los dioses porque así ellos lo habían preferido. Y estos hombres que se relacionaban con el amanecer habitaban en la ciudad de Beroe, en Líbano. Fue ahí donde Crono se sentó en su trono para gobernar. Otro mito sostiene que Fusis estuvo de partera en el nacimiento de la diosa Afrodita. Cuando los testículos de Urano cayeron al mar, la semilla aró con fertilidad masculina y por sí misma dio forma a la espuma en una deidad femenina, y cuando ésta nació,
Una hermosa correa cubrió sus brazos. Physis, Physis o Physis es la palabra griega que se traduce por naturaleza y que procede del verbo pío, que significa crecer o brotar. Los primeros filósofos griegos de Mileto tomaron la idea de Physis o naturaleza como objeto principal de sus investigaciones, a la que concibieron como el principio de la realidad. Se le atribuye un sentido dinámico y hace referencia a la fuerza o fuente de donde nacen los entes, o los elementos materiales como el aire, el agua o la tierra, o de donde nace lo indeterminado. A partir de los sofistas y sobre todo de Aristóteles, esta idea adquirió un sentido metafísico en el mundo griego. Aristóteles distingue dos tipos de seres naturales. Los seres naturales que cuentan con movimiento propio pueden moverse por sí mismos, y los seres fabricados que solo pueden moverse en tanto hayan recibido una fuerza externa. Por ello, sostiene que lo característico de los seres naturales es que se mueven, se desarrollan, se transforman en función de una fuerza interna. Por lo tanto, según Aristóteles, la Physis o la naturaleza es el principio del movimiento y del cambio en los entes. Así como encontramos dos tipos de seres naturales, encontramos dentro de la filosofía aristotélica dos sentidos básicos del término naturaleza. La naturaleza entendida como la totalidad de los seres naturales, la naturaleza entendida como el ser propio de las cosas, o explicado de otra forma, los que son las cosas realmente. Si tienen alguna petición de algún mito, fábula, leyenda, historia antigua o biografía de un personaje antiguo para un futuro video, pueden dejarlo en la caja de comentarios y yo subiré la captura de las sugerencias que me piden. Esto es todo, lectores míos. Como siempre, estoy muy agradecida por su apoyo. Siempre estoy respondiendo a los comentarios y saludando a los nuevos suscriptores. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Thank you.